1945. Los sueños del Tercer Reich de conquistar Europa son ceniza. El avance del Ejército Rojo es imparable. Las potencias aliadas ansían hacerse con los secretos militares de los nazis. Los Estados Unidos conseguirán la mayor parte de la tecnología atómica. Camaradas del Directorio de Armas Experimentales del GRU. Tras más de 40 años de trabajo, por fin hemos finalizado el proyecto y lo hemos probado con éxito. Hemos alterado el ADN humano y hemos superado las barreras con las que se encontraron los científicos alemanes. Para ello, hemos utilizado radiación de baja intensidad y hemos mejorado todo el trabajo que realizaron los nazis. Saludos de nuevo, camaradas. El proyecto sigue el plan previsto. Hemos irradiado las muestras sanguíneas y su inoculación en los sujetos de prueba ha proporcionado unos resultados sorprendentes. La capacidad de los soldados ha aumentado más o menos en un 25% las capacidades de un soldado de élite. Además, la adaptabilidad del organismo frente a agentes químicos y bacteriológicos también se ha visto muy incrementada. Saludos, camaradas. Retomemos el informe por donde lo dejamos. Debo señalar que el suero también provoca efectos secundarios no deseados en los sujetos. Y el gasto energético está empezando a ser demasiado. Se ha observado un comportamiento psicótico en algunos casos y lo más significativo, su ciclo vital se acorta. Además, presenta síntomas similares a las de una infección vírica. Pero estoy seguro de que lo solucionaremos y que la madre patria se sentirá orgullosa de nosotros. Estoy plenamente convencido de que la clave reside en la investigación con embriones. Si mis razonamientos son válidos, que seguro que lo serán, incrementaremos las capacidades de estos soldados aproximadamente en un 50 o un 60% y mejoraremos así las tropas de élite soviéticas. Gracias a esto, la madre Rusia tendrá de nuevo la supremacía militar en todo el mundo. Les remito unas pruebas de laboratorio y un dossier con toda la información para lanzar el proyecto a gran escala. Doctor Moscovich, debe de evacuar la instalación. La fusión del núcleo es inminente. Oksana al habla. General Sergei Ordov, las muestras han sido recuperadas con éxito. Sí, señor. El material se encuentra en perfecto estado de conservación y libre de radiación. Conforme a las órdenes recibidas, procedo al transporte de las muestras a destino. Comprendo, señor. Corto la transmisión. Clave de autentificación validada. Inicio de la transmisión. Activación operativa comando Delta 1. Conforme a las directrices del mando de operaciones especiales, usted junto al comando Delta 2 deben desplazarse a Tirana, Albania. Deben localizar la base de operaciones del coronel Nikolai Gogol, ex militar del VDV y actualmente el responsable de operaciones para Europa Occidental del conglomerado industrial Bugatti. Objetivo primario. Tienen concertada una reunión con un mafioso local rival de Gogol en un club de Tirana. El contacto previo PAC les dará datos precisos de la ubicación de su objetivo. Una vez confirmada la localización de Gogol, deben robarle una llave USB que siempre lleva consigo. Este dispositivo contiene información vital para nuestros intereses. Conforme datos suministrados por inteligencia militar, es muy probable que la base de Gogol esté fuertemente custodiada por ex miembros de los comandos Spetsnaz del ejército ruso. Les subrayo que esta operación se ejecutará al margen del protocolo oficial. Si son capturados, se negará su existencia. Fin de la transmisión.
Esto es para tu jefe, guapa. Bienvenidos, americano. Vayamos acá. Aquí tenéis la información que buscáis. El precio acaba de subir. Espero que no nos queráis joder. No. Solo son negocios. La información vale mucho. Si queréis las coordenadas... El precio es innegociable. O atendéis las consecuencias. Vete a cucheta. ¡Bukai! ¡Bukai! ¡Ves! ¡Tabai! Parecen de las fuerzas especiales rusas. No será fácil. Limpia el perímetro. Ok. Thank you.
¿Cuánto tiempo? No te veía desde Afganistán. No creo que hayas venido a España de vacaciones. Acertaste. Necesito tu ayuda. Shadowal habla. Los objetivos han sido localizados, General Ordov. Conforme lo estipulado, ejecutaré su encargo. Recibirá mi informe cuando el contrato esté finalizado. No se preocupe. Solucionaré la incompetencia de Gogol.